Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Augusto Ileán. Esta es la entrega número 10 de la serie Aves de Colombia. Hoy hablaremos del Andean Cock of the Rock, Rupicola peruvianus o gallito de roca andino. El nombre de esta especie, gallo de roca, lo estableció Barrett en 1745 debido a su cresta aplanada lateralmente como la de un gallo y a su hábito de anidar en cuevas. Rupícola deriva del latín rupes, roca, y peruvianus, que es de Perú. Es un ave de aproximadamente 32 centímetros de longitud corporal y 220 gramos de peso. Los machos tienen una coloración rojo-naranja con alas y cola negra y remiges internas gris-perla. Presentan una cresta en forma de disco que cubre casi completamente el pico, las patas son amarillas y los ojos color naranja. Las hembras son de color café rojizo oscuro con remiges internas café grisáceas. También presentan cresta, pero mucho más reducida, y los ojos son blanco azulosos. Similar al gallo de roca de la Guayana, pero los machos de este último tienen banda marrón subterminal en la cresta, espéculo alar blanco visible en vuelo y supracaudales color naranja cubriendo más de la mitad de la cola. Las hembras tienen tinte naranja en rabadilla y cola. Se distinguen cuatro subespecies: Rupicola peruvianus, Rupicola saturatus, Rupicola sanguinolentus y Rupicola ecuatorialis. Estas dos últimas se encuentran en Colombia y se distinguen porque los machos de Rupicola sanguinolentus son de color rojo escarlata intenso, mientras que los de Rupicola ecuatorialis son rojo naranja brillante. Esta especie se distribuye por la cordillera de los Andes desde el occidente de Venezuela hasta Bolivia, pasando por Colombia, Ecuador y Perú. En Colombia se encuentra desde los 500 metros hasta los 2.400 metros sobre el nivel del mar en las tres cordilleras. Habita en bosques húmedos cerca a cañadas y arroyos. Ave principalmente frugívora, aunque los individuos juveniles también son alimentados por pequeños vertebrados. Para esta especie se ha reportado el consumo de una gran variedad de frutos de especies de las familias Chlorantaceae, Musaceae, Solanaceae, Cucurbitaceae, Myrtaceae, Arecaceae, Myrcinaceae, Aralinaceae, Acanthaceae, Caprifoliaceae, Ramaceae y Zafyrillaceae. Parece tener una fuerte inclinación por el consumo de frutos con alto contenido proteico, como los de especies de las familias Lauraceae, Annonaceae y Rubicaceae. Los machos son polígamos y forman leks durante la época reproductiva en el estrato medio o el subdosel del bosque. Es una especie esquiva, pero puede ser observada en bordes de bosque capturando frutos al vuelo. Aunque ha sido muy perseguida para traficarla como ave de jaula, actualmente su estado de conservación no genera mayor preocupación. Hemos llegado al final de la entrega 10. En nuestra próxima entrega hablaremos sobre el Chlorophanes espiza, Green Honey Creeper o Mielero Verde. No olvides suscribirse a mi canal, ver todos los videos y darles like, así como compartirlos con sus amigos para poder generar más contenido que sea de su agrado. Gracias.